proyecto de constitución que hoy está ante nosotros busca acercarse a la realidad de las cubanas y los cubanos. Intentamos, en un lenguaje llano y claro, ir tras las esencias. Sí, esas razones que nos permiten entender mejor los porqué, los motivos que sostienen una idea y que hoy toman cuerpo. Forma de ley, pero no cualquier ley, es la principal, la suprema, esa ley que irradia conceptos, principios y formas de hacer para toda la sociedad. A partir de hoy, cada miércoles, a las 10 de la noche, iremos por la explicación, por el debate, por la búsqueda de consenso acerca de los trascendentes asuntos que hoy a los cubanos nos toca decidir. Muy buenas noches. Bueno, a mí me parece realmente que esto es algo extraordinario. Es un proceso que está surgiendo y desarrollándose a través de todo el país, desde los niveles más elementales, o sea, desde la base hasta los niveles más altos, como ya se lo hemos visto por la televisión en las asambleas del Poder Popular. Creo que eso puede contribuir, ya que son el mismo pueblo, los mismos trabajadores los que están dando su opinión. Y una cosa muy importante que hemos notado, que la gente joven está dando sus opiniones, sus ideas. La participación, esto que se está haciendo en todos los centros laborales, es muy importante para rectificar, es el marco que tiene el pueblo cubano de proyectarse con la nueva constitución. Reafirma una vez más que es una constitución hecha para el pueblo y al final esa es la base de todo, de toda existencia, ¿no? Si todos tenemos derecho a una vivienda digna, cosa que no es nueva, por lo tanto me parece muy bien que se mantenga. Esto le da la oportunidad a los trabajadores, y no solo a los trabajadores, al pueblo en general, a opinar sobre cómo quieren que se desarrolle nuestro proceso revolucionario, a opinar cómo quieren que los cambios se manifiesten. O sea que realmente es un proceso tan revolucionario y tan interesante que todos los cubanos estamos, creo que, muy contentos. En mi opinión, yo estoy muy feliz de que realmente se realice. Y cada semana estaremos nosotros, como les decía, los miércoles con invitados aquí en el estudio, pero también con la voz, con el criterio de las cubanas y los cubanos, que son los protagonistas principales ahora mismo dentro de la reforma constitucional de este momento hasta el venidero mes de noviembre, específicamente de la consulta popular. Como hemos anunciado, en esta oportunidad estaría con nosotros en el estudio una joven doctora en ciencias jurídicas, profesora de la Universidad de La Habana, ya con años de experiencia, pero además con otras importantes funciones. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Un placer que nos acompañe. Doctora Joana Odriozola Guitar, quien tiene una importante responsabilidad en el área jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, pero desde hace ya algún tiempo ha estado muy de cerca trabajando en la comisión que redactó el proyecto de constitución. O sea que han sido muchísimas las tareas en los últimos tiempos. Sí, realmente han sido muchas y esta es una tarea trascendental, como bien explicaban los entrevistados y como se ha estado expresando, por la importancia que tiene un proceso de reforma constitucional en estos momentos en nuestro país. Tal como decían las personas que hablaban hace unos instantes, es que la consulta es parte esencial de toda la reforma que estamos viviendo. Sí, yo creo que es un proceso importante, trascendental. Creo que ha sido asumido con mucha responsabilidad. Es gratificante para los que hemos trabajado ver cómo en cualquier espacio público las personas se han estudiado el proyecto, comparten criterios, se manifiestan en torno a todo lo que en su criterio debe modificarse, debe eliminarse, debe, en fin, explicarse. Y yo creo que se ha asumido con mucho entusiasmo y para nosotros es bien importante porque todos los criterios van a ser tenidos en cuenta y porque, como se ha dicho, es un proceso que nos convierte a todos en constituyentes. Por ahí está esa idea, que el pueblo es el principal constituyente. Así es. Te propongo revisar algunos de los antecedentes que permitieron que ustedes en la comisión redactasen el proyecto, porque hemos hablado de una comisión que redacta este proyecto que ahora discute el pueblo, pero es que el trabajo realmente no comenzó ahí, hay un antecedente importante. Sí, así es, como se expresó también en la asamblea y se explicó, desde el año 2013 se viene trabajando, se vienen haciendo estudios, se viene evaluando distintas experiencias en otros países y a partir de los documentos del partido aprobado tanto en el sexto como el séptimo congreso se venía desarrollando un proceso de análisis de qué impacto pudieran tener esas transformaciones económicas y sociales en nuestro texto constitucional. Algunos de esos documentos los ha resumido Lisandra Sesto y los pone ahora mismo a consideración de todos nosotros.
El proyecto de Constitución de la República aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión ordinaria los días 21 y 22 de julio del año 2018 y que ahora se somete a consulta a nuestro pueblo es resultado de una profunda labor iniciada en el año 2013. Así lo expresa la introducción al análisis del proyecto constitucional que desde el 13 de agosto es sometido a consulta popular. El documento hace énfasis en un aspecto medular para el entendimiento del momento político que vive el país. Reconoce de manera explícita la coherencia del proceso de reforma constitucional con los cambios que desarrolla el país en el perfeccionamiento de su economía, gestión de gobierno e institucionalidad. Como antecedente se tomaron los acuerdos del sexto Congreso y la primera Conferencia Nacional del Partido. El documento reconoce que se realizó un profundo estudio de nuestra historia y tradición constitucional. Los procesos constitucionalistas desarrollados en América Latina en los últimos años y las experiencias derivadas de aquellos países que construyen el socialismo. La propuesta que hoy discuten los cubanos tiene como presupuesto esencial el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Un proceso de reforma constitucional que surge de la necesidad de hacer corresponder la Carta Magna con nuestra realidad y el futuro previsible que entre todos construimos para la nación. Estamos, como bien ustedes, a través de Cubavisión y del Canal Caribe, pero cada miércoles a las 10 de la noche tendremos igualmente la transmisión a través de Facebook Live. Usted puede encontrarnos en cualquier sitio del mundo a través de Internet, en nuestra, reitero, página de Facebook. Ahí está la transmisión en vivo, que no solo durante estos 30 minutos estará online, sino que después puede revisar cada uno de los comentarios y de las entrevistas, de lo que hablamos, lo que decimos en este espacio a posteriori, una vez que hayamos concluido. También tenemos un correo habilitado incluso desde hace varias jornadas. Aquí aparece en pantalla, hacemoscuba@icrt.cu. ¿Por qué el correo? Porque siempre vamos a estar anunciando nosotros cuál sería el tema a abordar en el próximo programa. De hecho, ya desde algunas jornadas previas habíamos anunciado que hoy estaríamos fundamentalmente con los artículos 21 y 22 del proyecto constitucional que tienen relación directa con áreas de la economía, pero específicamente el 21 con las formas de propiedad que recoge el proyecto de constitución, y el 22 se refiere a un tema que ha tenido muchísimo interés en la población y ha suscitado muchísimas de las intervenciones a lo largo y ancho de nuestro país, y vamos a profundizar también con relación a él en minutos. Por eso es que su criterio, su opinión, reitero, vamos con el correo de nuevo, hacemoscuba@icrt.cu. Usted puede escribir en cualquier momento, que nuestra bandeja de entrada está siendo revisada. De hecho, ya tenemos algunos por aquí y más adelante estaremos con él. Yo creo, profesora, que debemos dejar sentado algo muy claro. No estamos hablando aquí de matemáticas, donde 2 más 2 es 4. Sí, exactamente. Estamos hablando de la constitución de un país. Estamos hablando de la ley suprema. Es una norma que tiene que establecer los principios y los valores fundamentales de la organización política, económica, social de un país, la estructura del Estado, la relación del Estado con las personas, con los individuos, los derechos fundamentales, pero no puede abarcar todos los aspectos de la vida, no puede abarcar todos los aspectos incluso que deben ser regulados. Es aquella norma superior de la que se deriva el resto del ordenamiento jurídico, y por eso también es importante, más allá de las preocupaciones y de las explicaciones, entender realmente que es una norma, como se ha explicado, de mínimo y que debe refrendar los conceptos, los principios y los valores esenciales. Usted está hablando de los límites, digamos, hasta dónde sí, hasta dónde no va a contener la Constitución. Pero cuando yo decía 2 más 2, 4, es que a lo mejor mi criterio no es exactamente el suyo, y esto es válido. Bueno, exactamente. Estamos tratando de construir, incluso con consenso, los conceptos. No, el mismo concepto no tiene la misma acepción. Incluso desde el abordaje de distintas profesiones y especialidades, los matices son diversos. Entonces, se trata precisamente de que podamos lograr
con la consulta popular, con el criterio de todos, con el consenso, con la visión de que cualquier opinión es válida, cada uno de los términos que se emplean en cada uno de los artículos pueda realmente ser claro, ser preciso y transmitir la idea que se pretende y lo que se quiere regular. Pero estoy pensando, digamos, que yo finalmente no concuerde con la redacción o la manera de enfocar de tres preceptos o de tres artículos de la Constitución, pero en conjunto entiendo, comprendo el espíritu de la Constitución y la sociedad que construye. Yo votaría, por supuesto, en el referéndum a favor de la Constitución, aun cuando no concuerde exactamente con algunos de los preceptos contenidos en ella. Por supuesto, la Constitución es un todo y es un esquema de una sociedad que tenemos que construir y que tiene ya definida incluso una visión aprobada en documentos del partido y por tanto puede haber matices, puede haber opiniones, puede haber cuestiones que no son de esencia, cuestiones que en última instancia, como decía, abordan desde una perspectiva más que de otra un tema, pero se trata precisamente de que logremos un consenso sobre la sociedad y sobre los modos fundamentales de funcionar el Estado y las relaciones de ese Estado con las personas y los derechos fundamentales. Yo he escuchado en muchas de las asambleas que en ocasiones es necesario explicar, bueno, este contenido no debe ir en la Constitución, corresponde a una ley posterior. Este contenido sí es trascendente para la Constitución. ¿Cómo comprender qué sí y qué no para una Constitución? Ya usted ha hablado ahorita de la estructura del Estado, de las esencias. ¿Qué otros contenidos pudiéramos entender que hay que esperar a leyes posteriores y que tal vez no son los más importantes? ¿Y cuáles no pueden esperar? ¿Cuáles sí debemos abordar y discutir a la hora de que corresponda a nuestro momento en la consulta popular? Los principios y valores que son inamovibles, que son trascendentales y que no pueden ser después modificados en el ordenamiento tienen que estar en el texto constitucional. Las expresiones esenciales que de alguna manera identifican ese arquetipo de sociedad que se construye y esos fundamentos políticos, económicos y sociales trascendentales. Por decirlo a lo mejor un término que no es muy preciso ni científico, es una ley de qué. No es una norma de cómo, pero incluso dentro de esos qué tenemos que tener límites, si no sería interminable el texto constitucional y sobre todo pudiera ir en contra de la perdurabilidad y de la flexibilidad que debe tener una norma como esta que nos permita incluso con el tiempo que se mantenga a partir de una interpretación evolutiva que podamos hacer de cada uno de sus preceptos. O sea, que si establezco principios generales, no necesariamente tengo que ir al detalle en la Constitución, porque a cada momento esos detalles pudieran, las realidades sociales, digamos, desconectar la ley de leyes de la realidad del país y habría que volver a modificar constantemente y ya eso va en contra de la esencia de la Constitución que supone estabilidad, ¿no? Exactamente, eso es un tema. Y el otro es que a veces una única expresión, una frase, para poder ser realmente cumplida, para que sea eficaz, para que se garantice, necesita no solo de una sola ley posterior, sino a veces de varias normas, de instituciones, de otras garantías que son necesarias para poder cumplir, por ejemplo, los derechos que están refrendados en la Constitución. Por tanto, tenemos que entender que es una norma que tiene que tener límites que jueguen, en última instancia, con las esencias mismas de cada uno de los temas que estamos regulando. Profesora, decía al inicio que usted es jurista, pero ha dedicado buena parte de su estudio en el mundo jurídico al área económica dentro del derecho. Bueno, realmente mi especialidad es el derecho económico, que en esencia es cómo regular la intervención del Estado en la economía. Se impone ir hasta entonces nuestro set más cercano y revisar el artículo 21 y el artículo 22. Le invito a que me acompañe, porque el artículo 21 decía contiene las formas de propiedad. Y dentro de estas cuestiones que sí no pueden esperar y deben estar contenidas en la Constitución, esta es una de ellas, ¿cierto o falso? Es así. Incluso nuestro texto constitucional vigente tiene diferentes artículos que dedica a las formas de propiedad hoy incluidas en él. Y es un elemento esencial dentro de los fundamentos económicos de cualquier texto constitucional que la propiedad sea regulada en sus aspectos esenciales. Vamos a revisar entonces el artículo 21, tal como les decía, que contiene en este proyecto las formas de propiedad. Y bueno, revisar porque aquí lo tenemos. Tiene varios incisos y de manera sucinta va reconociendo una a una. El inciso A, profesora. Sí, quisiera antes de hablar del inciso A comentar que esta es una clasificación de las formas de propiedad, pero no es necesariamente la única. Es la que hemos asumido, es consustancial con las formas de propiedad reconocidas en los documentos del séptimo Congreso del Partido, pero existen teóricamente diferentes formas de propiedad. En este caso, por supuesto, la socialista de todo el pueblo, que es la forma de propiedad predominante, que el artículo 20 que precede a este artículo 21 reconoce que es la forma fundamental y que se ejerce sobre
sobre los medios fundamentales de producción, es la que conocemos, en la que el Estado actúa como representante del propietario, y es la forma hoy predominante y que se reconoce en la Constitución vigente y, por supuesto, en el proyecto de Constitución que se está discutiendo. ¿Este inciso A no tiene modificaciones sustanciales con relación entonces a la Constitución vigente? Como forma de propiedad, no. En su texto, sí. Hoy la Constitución vigente hace una enumeración de cuáles pueden ser los bienes de propiedad socialista de todo el pueblo. En la actual Constitución hay una enumeración menor, con menos detalles, pero las esencias están contenidas. ¿Por qué con menos detalles en esta oportunidad? ¿Qué cambia con relación a este proyecto y la Constitución anterior? En esencia tiene que ver con ese carácter evolutivo que podemos estar teniendo, tiene que ver con que cuando uno hace una enumeración, pues desde el punto de vista de la evolución pudieran quedar bienes que no estén refrendados y que sí entran dentro de este tipo de propiedad, y por tanto de lo que se trata es de determinar conceptos esenciales, principios fundamentales de funcionamiento de este tipo de propiedad, pero no hacer una enumeración de cada uno de los bienes que pudieran responder a este tipo de propiedad. Vamos a la cooperativa, inciso B. Dice que la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo, pero no están esos principios ahí. Sí, ciertamente. Este es un tipo de propiedad o una forma de propiedad que aparece en el texto vigente, pero hoy está limitada solamente a la cooperativa de producción agropecuaria. Aquí hay una ampliación, otra vez, de conformidad con los documentos del séptimo Congreso y con el experimento que se ha venido dando de cooperativas no agropecuarias, de que la propiedad cooperativa puede aparecer en distintos ámbitos, en distintos sectores, y tiene como principio básico, por supuesto, que es el trabajo de sus socios propietarios la que la identifica de alguna manera, y por supuesto los principios del cooperativismo. No están en la Constitución los principios, hay una norma de cooperativas que establece cuáles son esos principios del cooperativismo. Tampoco enumera en qué áreas del desarrollo económico, social del país pudiera desarrollarse la propiedad de este tipo, la propiedad cooperativa. Es un tema que está de algún modo en construcción, como explicaba, hay un experimento para cooperativas no agropecuarias, y pudiéramos hablar también de que en una evolución tendríamos que seguir revisando cuáles otros sectores pudieran estar, pero está reconocida como una propiedad que además está reconocida en los clásicos como una propiedad consustancial al sistema socialista. Pero este modo en el que está redactado entonces permite que se puedan ir incorporando nuevas áreas dentro de estas cooperativas no agropecuarias y no entraría en contradicción con la formulación de la Constitución. Exactamente. Vamos entonces a seguir, vamos al inciso C. Ya tenemos dos formas de propiedad dentro de este proyecto de Constitución. Diría el C en este caso. Aquí lo tenemos, una nueva forma que sería la mixta, formada por la combinación de dos o más formas de propiedad. ¿Esto sí es totalmente nuevo? Este es un enfoque nuevo. Hoy la Constitución vigente reconoce la propiedad de las empresas mixtas, pero solo limitada al sector de la inversión extranjera, es decir, al ámbito de la inversión extranjera, solo concebida como la unión de un inversionista extranjero con un inversionista nacional. En este caso, la heterogeneidad o el reconocimiento de distintas formas de propiedad pues nos conduce a decir que puede existir una propiedad mixta, que es la combinación o la unión de dos o más formas de la el resto de las propiedades que están reconocidas. Y eso, más allá del ámbito de la inversión extranjera, es novedoso para nosotros. Podemos estar pensando que mañana la propiedad socialista de todo el pueblo puede combinarse con la cooperativa, puede combinarse con las otras formas de propiedad que explicaremos a continuación, y puede combinarse incluso la cooperativa con otras, y de este modo estamos reconociendo que hay una forma de propiedad mixta que va a tener un desarrollo diferente con un enfoque más amplio al que teníamos en la Constitución vigente. Hasta este momento vemos una ampliación considerable en la manera de concebir cada una de las formas de propiedad. Es así, es uno de los elementos esenciales que se modifica en los fundamentos económicos a tenor con los documentos del partido, el reconocimiento de nuevas formas de propiedad y de los papeles que deben jugar en este estadio del desarrollo de nuestro sistema socioeconómico, y en correspondencia con esas decisiones, pues en el texto constitucional deben quedar refrendadas las formas fundamentales de propiedad. Un último elemento con relación a la mixta. Aquí no veo limitante alguna para que ninguna de las formas se crucen y conformen la mixta. ¿Eso es correcto? Cualquiera puede unirse una con otra, cualquiera de las formas de propiedad. En principio, este es el concepto fundamental, pero el desarrollo legislativo posterior tendrá que decir cómo se combinan esas propiedades, qué formas organizativas, los sectores, etcétera, en los que se podrá desarrollar, porque son elementos, como decía, del desarrollo posterior que deben tener las normas jurídicas. Vamos al inciso D, organizaciones políticas de masas y sociales.
Sí, esta es una forma de propiedad que también está reconocida hoy en la Constitución vigente y es, de algún modo, seguir ratificando que este tipo de organizaciones también ejerce sobre los bienes que le son propios esta forma de propiedad, que como se observa es una clasificación de la propiedad por el sujeto que detenta este tipo de propiedad. Vamos a los últimos incisos entonces de este artículo, donde concluyen las formas de propiedad. Hemos visto cuatro y, bueno, concluye entonces la formulación de este precepto, artículo 21, con la privada y la personal. En el texto actual se habla de propiedad personal, no de propiedad privada. ¿Qué es propiedad personal y qué es propiedad privada? Y le invito a sentarnos porque aquí quisiera que tal vez se detenga entonces en la explicación y nos vamos hasta allá. Un inciso para la propiedad privada, un inciso para la propiedad personal. ¿Dónde está la esencia de lo diferente? Sí, la esencia aquí de la diferencia es en el fin con el que se usa el bien objeto de esa propiedad. Si estamos hablando que puede ser el mismo bien, pero en dependencia del fin que cumple, entonces estaríamos hablando de propiedad privada o de propiedad personal. Es decir, la propiedad privada es una propiedad que se incorpora con esta amplitud en este proyecto de constitución y que, como se expresa, es la que se ejerce sobre determinados medios de producción. Esta es una propiedad en que los medios de producción se ponen a producir, generan una riqueza material y esa tiene un valor que se intercambia. En el caso de la propiedad personal estamos hablando de un bien que tiene como única misión cumplir, satisfacer las necesidades de su titular o de su familia. Por tanto, el mismo bien puede ser propiedad privada o propiedad personal en dependencia del fin. Esta es otra clasificación de las propiedades, porque la propiedad personal existe hoy en nuestra Constitución vigente, está referida a la vivienda que se tiene en propiedad personal y a otros bienes, pero en este caso, al incorporar la propiedad privada, la distinción esencial es que cuando estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando de que ese bien se convierte en un medio de producción por el fin que se le da, mientras que en el caso de la propiedad personal, esa misma vivienda, si solo sirve para la convivencia de su titular y de sus familiares, no es un medio de producción. Sin embargo, si esa misma vivienda tiene una finalidad de arrendamiento, etcétera, se convierte en un medio de producción que genera riqueza, etcétera, y por eso la distinción entre privada y personal. Vamos a poner un ejemplo. Mi vivienda, la casa en la que vivo. Vivo en mi casa, vivo con mi familia, es propiedad personal. Exactamente. Obtengo una licencia de arrendamiento. ¿Ya no es propiedad personal? En ese caso va a entrar dentro del régimen de la propiedad privada y va a seguir los postulados y las regulaciones que para la propiedad privada existen. ¿Y es la misma casa? Y es la misma casa y el titular es una persona natural e individual. El carro, digamos, tengo un carro para mi uso, pero de pronto tengo una licencia y el carro va a funciones de trabajo. ¿Ocurre lo mismo? Exactamente lo mismo. Bien, creo que se entiende perfectamente. Vamos al artículo 22, profesora, que ya trata otro asunto, pero con directa relación a este. Pero antes de analizar el artículo 22, hoy estuvimos en algunas de las asambleas que se desarrollaron en diversos puntos de nuestro país. Vamos a ver qué decían algunas cubanas y cubanos con relación específicamente a este artículo 22. Que desde la propia Constitución se establezca que la propiedad privada va a recaer sobre los medios no fundamentales de producción. Estamos diciendo que la propiedad socialista recae sobre los principales medios y los medios fundamentales de producción, y entonces en la Constitución dice la propiedad privada, el proyecto lo que regula es recae sobre determinados medios de producción. El término determinados de por sí es muy indeterminado. ¿Qué medios de producción? Bueno, pues los no fundamentales, que evidentemente no pueden ser objeto de propiedad privada porque lo son del Estado socialista, pero la propiedad privada puede inundar el resto de la vida social económica del país siempre y cuando cumpla con los requerimientos de la ley, no sea a través de medios ilícitos, y existe un régimen financiero y tributario y fiscal impositivo que permita su control para que no pierda la función social que debe tener. La concentración de la propiedad implica también la concentración de las riquezas en algún momento, es como una ecuación básica. Yo creo que aquí en la reunión que tuvimos se habló un término especial, que es no concentrar propiedades fundamentales que definen el curso económico del país. O sea, tratar de poner regulaciones que impliquen, además que son regulaciones no propias del socialismo, están en todos los sistemas, en los órdenes políticos y económicos del mundo, para evitar justamente que
que toda la propiedad y toda la riqueza esté en manos de una sola persona, esté en manos de un mínimo grupo de personas, y crear esas élites que a la vuelta dan al traste con el orden cívico, democrático de los países, porque se sienten dueños realmente de toda la disposición y la vida social del país. Y en este sentido, lo bueno es, lo que me llama la duda es la regulación de la concentración de la propiedad, en el sentido de la línea final de este artículo 22, donde se regula, según dice el artículo, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. Y lo que no me queda claro, me mueve a la duda, es quién y cómo se establecen esos límites compatibles, que estamos claros que la equidad y la justicia social no son cuantificables. El Estado no debe prohibir o coartar la concentración de la propiedad, y en consecuencia, de forma indirecta, a su vez, prohibir y coartar la generación de la riqueza y la concentración de la riqueza. Desde mi punto de vista, el Estado lo que debe hacer es influir con los medios establecidos. Por eso es que la propuesta mía básicamente se basa en el régimen fiscal, influir a través de las disposiciones legales que se puedan adoptar en que esa propiedad cumpla la función social que debe tener, aun y cuando la ostenten personas naturales o jurídicas no estatales. Tres opiniones diferentes con relación a esto. ¿Qué dice usted, profesora? Así mismo es. Es decir, es un artículo que, como ya se comentó, ha generado discusión. Creo que parte de que nos tenemos que poner de acuerdo en los distintos conceptos que estamos empleando, porque, como explicaba de algún modo, hay conceptos que tienen acepciones diferentes y que tenemos que lograr identificar, bueno, cuál es la acepción del concepto, pero que ciertamente es un tema que trae aparejado evaluaciones, valoraciones, seguir reflexionando al respecto, porque tiene que ver con la introducción de otros conceptos dentro de los fundamentos económicos, y es un tema que ciertamente, cuando se habla de límites, no estamos hablando solo de límites cuantitativos, estamos hablando de límites que tienen que ver con equidad y justicia social. Estos son dos valores que preceden toda la Constitución, están desde el artículo 1 hasta en el resto de los artículos, y son esenciales porque tienen que ver con la esencia misma del socialismo. La prosperidad es individual, pero es colectiva. Es decir, no podemos aspirar a que exista desigualdad económica y social. Ya uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 hacía referencia a esto, la necesidad de reducir progresivamente. Y este artículo, en esencia, lo que permite y plantea es evaluar las políticas públicas que tenemos que diseñar, las regulaciones que tenemos que hacer para, con las transformaciones que se están dando, se logre que los valores socialistas de equidad y de justicia social se mantengan en el proyecto. No obstante, esto de concentración de la propiedad, acumulación de la riqueza, está atrayendo muchísimo aporte de la población, porque cada cual construye. Para mí quizás riqueza no es lo mismo que para usted, quizás para aquel o para ella. Y creo que buscar el consenso en ese sentido pudiera ser muy importante. Es un tema que no está agotado y con el que indudablemente tenemos que volver. Antes del cierre, ¿me permite ir hasta el correo? Vamos a revisar. Les decía que hacemoscuba@icrt.cu, y en aras del tiempo voy a revisar una opinión, pero realmente tenemos muchísima. Aquí está, y profesor, usted me sigue entonces para leer juntos este correo que nos ha llegado y que dice lo siguiente. Teníamos también las páginas, reitero, las páginas web en la cual puede sintonizar nuestro programa, porque estamos online. Vamos entonces hasta el correo. Osvaldo Álvarez Torres, desde Matanzas, se refiere al artículo 21. Y dice: en mi opinión, no debe dejarse abierta la regulación a la frase de conformidad con lo establecido, porque dice: se reconocen las formas de propiedad siguientes: la que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo establecido. Debe fijarse un límite a esa propiedad privada en el texto constitucional que se nos consulta. Profesora, ¿qué dice usted entonces con relación a este criterio, a esta opinión específicamente? Creo que es válida. Debemos valorarla. Está implícito que sea en función de los intereses de la sociedad, así está expresado en otros artículos, pero para nosotros es un elemento esencial que aporta y que en última instancia enriquece esa discusión y ese debate en torno a estos temas que, como bien se han dicho, están puestos de alguna manera en discusión a partir del proyecto, y creo que debemos seguir reflexionando al respecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, media hora, lo ha demostrado esta primera emisión, parece ser bastante poco tiempo a la hora de analizar cuestiones tan trascendentes. Yo le invito, no sé si pudiera ser en otra noche, en otra oportunidad. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, es un deber. Nos quedan, reitero, muchísimos temas por hablar.
Cada día miércoles estaremos 10 de la noche a través de Cubavisión, Canal Caribe, nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, y también puede encontrarnos, escribirnos a través de hacemoscuba@icrt.cu. En las próximas jornadas les comentaremos del tema de nuestra próxima semana. En los pueblos libres, dijo Martí, el derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de sí mismos, el derecho ha de ser popular. Nos despedimos. Muy buenas noches.